Mis amores, después de una escapadita a la playa, su escote deportivo está listo para la liguilla. Ustedes mejor que nadie saben que aquí la pasión no se esconde y en la liguilla llega a su punto máximo. Ya hay 5 invitados y al superlíder ya nadie lo alcanza. El Toluca está hecho un demonio y pinta para favorito al título. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá diablura en la liguilla? Los otros 4 boletos los tiene Tigres, América, Santos y Monterrey. Aunque las posiciones aún no están definidas, todavía pueden cambiar y más que Santos visitará la América y el Clásico del Norte tendrá un fuerte sabor a liguilla. La gran pregunta es ¿qué equipos ocuparán esos 3 lugares? Yo apunto a mis Pumas y los demás que se hagan bolas. Morelia, Xolos, Pachuca y Necaxa van con todo. Y hasta el Puebla tiene posibilidades. Mis amigos del Cruz Azul, ya no se emocionen y apaguen sus veladoras. Esperaré con ansias y muchísimo nerviosismo la última jornada. Fue una lástima el descenso de los Lobos. Estaremos al pendiente de ese tema tan polémico que es el descenso. Punto y aparte, mis amores, porque ahora quiero felicitar a las Chivas por haber dado la cara por el fútbol mexicano. Les fue muy mal en la liga, pero haber ganado la Conca Champions habla de un rebaño internacional que disputará el Mundial de Clubes. De nuevo, muchas felicidades y mucha suerte. Bueno, mis amores, su escote deportivo se terminó. Pero la próxima semana hablaremos sobre la liguilla, así que no olviden seguirme en todas mis redes sociales. @selene_pauluna en Twitter e Instagram. Y en Facebook me encuentran como Selene Luna. Les mando muchos, muchos besuquis. Esto fue su escote deportivo y recuerden, aquí no se esconde la pasión.